Se dice que los hechos ocurrieron una noche de 1990, por el centro de la ciudad, precisamente un primero de noviembre, en la que hoy es la avenida Fray Diego de la Magdalena. En ella transitaba un carro de sitio manejado por Abel, un padre de familia que rondaba ya los 40 años, y que esa noche regresaba de llevar pasaje. Abel, ya cerca de la medianoche, vio a una mujer muy bien vestida, que le hacía la parada con un pañuelo blanco, y a quien recogió para luego llevarla a cumplir una manda que, según la mujer, había prometido. Don Abel, intrigado pero servicial, la llevó al primer templo, que era el de Nuestra Señora de la Asunción del barrio de Tlaxcala, uno de los barrios más antiguos de San Luis Potosí. En este templo, la mujer bajó y caminó por el atrio. Sin siquiera tocar la puerta, la mujer logró entrar al templo. Abel, sin poder comprender cómo hacía esa mujer para entrar al templo, en horas no adecuadas, permanecía callado. Al regresar al taxi, la mujer solo pronunció unas cuantas palabras para pedirla llevar ahora al templo del barrio de Santiago, lugar donde se repitió su acción. Después de esto, la mujer regresó al carro y pidió nuevamente ser llevada a otro lugar, visitando esa noche los templos de San Miguelito, San Sebastián, San Juan de Guadalupe, repitiendo este proceder en cada templo que la mujer le indicaba, cerrando este recorrido en la Catedral Metropolitana. De camino, Abel estudió a la mujer y se dio cuenta que pertenecía a la aristocracia de la ciudad y que debía estar pasando por algún momento difícil, ya que constantemente se llevaba el pañuelo a los ojos, como si se secara las silenciosas lágrimas. Y que curiosamente, en cada subida al coche, dejaba un tenue olor a nardos que el taxista no podía explicar. Finalmente, al concluir la visita a los siete templos como parte de una manda que la mujer debía de cumplir supuestamente para recuperar la salud, le pidió a Abel que la regresara al lugar donde la recogió, frente al Panteón del Saucito. Al momento de que el taxista pretendió el cobro de sus servicios, la mujer, con voz serena, lo envió a una casa, a su casa, lugar donde le pagarían el dinero solicitado, a cambio de una medalla de oro que en ese momento la mujer entregó al taxista como prenda del pago. Al llegar al panteón, Abel detuvo su marcha y esperó a que la mujer bajara del auto, pero los segundos pasaron y Abel, extrañado por el silencio, volteó su mirada para darse cuenta que la mujer ya no estaba en el auto. En ese momento Abel pensó que tal vez por el cansancio que cargaba, no había escuchado cuando la mujer abrió la puerta y bajó del auto. Sin mayor pena, Abel se encaminó a su casa. Curiosamente, a pesar de su cansancio, Abel no pudo conciliar el sueño el resto de la noche. A la mañana siguiente, Abel subió a su taxi y se dirigió al domicilio indicado por la mujer. Al llegar, tocó la puerta y fue atendido por un joven amable que le preguntó qué se le ofrecía. Abel informó que solo iba por su pago. El joven preguntó cuál pago, y Abel le explicó lo sucedido la noche anterior y las indicaciones recibidas. El joven, muy molesto, pidió al taxista que se retirara del lugar, pues creía que el taxista pretendía estafarlo. En ese momento, Abel sacó de su bolso la medalla que la mujer le había entregado la noche anterior, y un silencio total invadió ese momento. El joven miró incrédulo al taxista y exclamó: «Esa medalla es de mi madre». Abel replicó: «Pues su madre me la entregó anoche». El joven, con un frío recorriendo su cuerpo y casi sin poder hablar, exclamó: «Señor, mi madre murió hace un año, y cuando la sepultamos, llevaba puesta esa medalla». Sin poder reaccionar ni encontrar una explicación lógica a todo aquello, el taxista alzó su mano
y entregó al joven aquella medalla. Sin decir palabra alguna, dio la vuelta e intentó regresar a su auto. Mas la muerte lo alcanzó, y después de dar un par de pasos, cayó fulminado. Tal vez su corazón no resistió aquellas palabras, tal vez su hora ya estaba marcada. Lo único cierto es que desde aquel entonces, esta historia se repite día a día entre los taxistas, quienes trabajan por la noche y cuando pasan por aquel lugar, temen encontrarse con quien ellos llaman la Dama de los Siete Templos.